Nos falló el audio de la cámara, pero suscríbete y dale like. Aquí estamos agarrando flota nuestra primera captura de esta noche. Entrando. Aquí estamos agarrando este buen bicho, un guapotito. Ahí está flota, una chulada. En este lugar pues se encuentra mucho este pescadito que es el guapote, nosotros así lo conocemos. Tiene diferentes nombres, pero ese es el que conocemos nosotros, y estos son de los tamaños que por lo general encontramos. Hay un poco más grandes, pero es difícil encontrarlos, pero ahí está nuestra primera captura flota. Ahí estamos. Ahí va grabando el amigo Diego. En este videito nos está grabando. Este río estaba saturado de estos bichos. En este lugar estaban las dragas, estaban dragando el río, sacando el material, la piedra, para quebrarla como grava. Y en esta área nos encontramos un buen cardumen de estos. Al final van a checar la, pues, la cantidad de pescados que agarramos, la sarta. Ahí van a estar viendo. Usamos ese el chuzo, famoso chuzo, un arpón artesanal. El amigo Oscar es el que se encarga de hacerle aletones. Ahí está el Oscar. Él traía un arponcito que no sabemos utilizarlo muy bien, pero estaba dando resultados. Miren qué chulo guapotón mató este hombre. Sí, está buenísimo para el caldo, la frita. Una chulada flota. Ahí está. Nos cuesta grabar todo porque pues nos separamos un poquito y andamos de aquí para allá, repasando lo más que se pueda. Este es el río de la antigua Veracruz. Ahí está el arponcito de flota. Chulada, efectivo, cuestión de agarrarle el modo. Siguiendo a todos los que ven el contenido, pues ya llevamos un año aquí grabando experiencias, vivencias, aventuras que hemos estado sacando para ustedes, para el recuerdo y para que se diviertan. Luego hay personas que ya pues son mayores y pues también fueron pescadores en su tiempo, y pues el ver esto pues también revive los recuerdos, revive de todo un poco. Saludos para aquellos que nos han apoyado. Ya un año aquí, un añito. Parece fácil, pero no. Luego salimos a pescar. Hay buenas capturas. Hay veces que no agarramos casi nada. Pero gracias a Dios nunca nos venimos con las manos vacías. Estos son de los mejores guapotes que hemos capturado en estos días. Desde que empezamos el canal, nosotros pues no éramos tan buenos para buscar capturas grandes y que se vean emocionantes. Pero
para poder darle emoción a esto, nos hemos arriesgado a hacer diversos tipos de pesca. Óscar es el que le gusta mucho la pesca y ha incursionado en pues en el arpón, el chuzo, la caña, el anzuelo. Y miren, ahí está la muestra de que el buscar, el arriesgarse, el practicar da buenos resultados. Miren qué hermoso guapote. Ahí está, flotilla. Buenísimos para el caldo. Buenísimos. Si les gusta pues este contenido, denle like, suscríbanse. Nos ayudarían mucho. Poco a poco va creciendo la comunidad. Y pues no solo nosotros, hay varios flotas. Carnales de la Casi Pesca. Ahí están. También los Reyes de la Pesca también. Los Valedores de la Pesca. A lo mejor son otro tipo de pesca, pero es en la zona también. Pero miren, unas chuladas. Seguimos agradeciendo que nos sigan, que se suscriban. Para poder seguir haciendo contenido de este tipo. Y pues darles alegría y diversión. Y si algún día llevan gusto de visitarnos, pues lo agradeceríamos. Encontrarla, ahí estaba la tilapia. No está de gran tamaño, pero pues ya está buena para la frita. Ahí estamos. A su sartita, como el resto de las capturas. Mucha gente que utiliza el morralito. Para mí es incómodo utilizarlo, por eso utilizo el cacho de cable y con eso. Miren, otra tilapia. Digo que es difícil encontrarla, pero ahora sí nos tocó encontrar unas cuantas que andaban por aquí. Y nos tocó capturarlas. Un buen caldo, ya se arma. Pero no se iguala el guapote del sabor. Sabe mejor que yo siento que el pescado de río es el mejor.
El guapotito. Ahí va creciendo la sartita. Ahí está. Chulada de guapotitos. Les digo que el área estaba repleta de estos bichitos. No avanzamos mucho. El lugar tiene como 100 metros, yo creo, de largo. Es una poza. Entonces ahí fue donde le pegamos. Les digo, están sacando material del río y se acumularon en un solo lugar los bichitos. Y pues nos tocó aprovechar la oportunidad y pues ahí está. Aire. Le estamos pegando chulo al bicho. El amigo Oscar anda por allá del otro lado, ahorita lo vamos a checar. Les digo unas disculpas porque nos falló la cámara y no teníamos audio, así que pues estamos grabando aquí un voz en off para continuar. Más capturas de guapotes, más capturas de guapotitos. La sarta es de puros guapotes. Nosotros solamente para comer, nada de venta, nada de nada. Nosotros puro para comer. Puros caldos y fritas. Y para la familia. Pues bueno, flota, aquí estamos llegando al final del terreno. Miren, una buena tilapia que cayó. Ahora sí les digo, nos tocó fortuna al encontrar varias tilapias. Ya está buena, buenísima. Ahí está, el río se está llenando de limo y pues ya nos va a costar pescar estos últimos días. Pero ahí está, flota. Ahí está, para que se diviertan, para que disfruten un rato igual que nosotros. Las capturas. Si les gusta nuestro contenido, aceptamos críticas. Denles like, suscríbanse. Seguiremos intentando hacer videos. Vamos a intentar otros tipos. Y miren, jajaja, está el amigo Oscar. Chulada de sarta que se hizo el hombre. Variedad, tilapia, guapote, huevina. Un buen caldo ya. Un buen caldito. Y esta es mi última yapa. Ya para irnos a dormir. Ahí está, miren. Nos tocó. Bueno, y nos fue bien. Agradecemos que miren nuestros videos. Y como le decimos, un año. Gracias por el apoyo. Saludos y bendiciones a todos.